Our next speaker comes from Navantia. Navantia is developing additive manufacturing technologies to develop printing the ship of the future. Our speaker is a naval technical engineer, and he began his professional career in shipbuilding 23 years ago. He started the research line in additive manufacturing in Navantia 4 years ago and has led several R&D&I projects focused on the integration of this technology in the naval sector. Please welcome, ladies and gentlemen, Victor Casal Lopez. Buenas tardes a todos. Bueno, en principio os voy a presentar brevemente a mi empresa. Os voy a decir en qué estamos metidos de I+D. Luego os diré cómo está el estado del arte de la fabricación aditiva naval y os mostraré algunos de los casos en los que ya hemos tenido resultados de éxito. Navantia es una empresa de ámbito nacional con proyección internacional que se dedica a la construcción de buques, reparación de buques y a lo que es la construcción de offshore también. También tenemos lo que es una división de sistemas y otra de motores. Tiene centros ubicados en la Ría de Ferrol, en Cartagena y en la Bahía de Cádiz. Lo que es el centro de fabricación aditiva lo tenemos en la Bahía de Cádiz. Navantia, como cualquier gran empresa, se quiso sumar también a la industria 4.0, evidentemente, porque si no, pues estás abocado al desastre. Nosotros lo llamamos astillero 4.0, para aplicarlo a lo que es la construcción naval. Una de las tecnologías habilitadoras, evidentemente, es la fabricación aditiva. Tenemos colaboraciones con la Universidad de Cádiz, porque evidentemente nosotros podremos ser expertos en acero, pero no en estos tipos de materiales. Entonces, ellos nos dan ese soporte en la investigación de materiales y en la optimización de piezas. Aquí podéis ver lo que son las publicaciones que se dan en el mundo, se han dado en el mundo sobre fabricación aditiva. Aquí a la izquierda podéis ver las que son en general. Como podéis ver, pues hasta 6.000 en 2018. Y ahí en el otro lado, en el lado derecho vuestro, podéis ver las que se dan sobre fabricación aditiva en el sector naval. Como veis, hay muy poco. Esto es una de las principales páginas de fabricantes de máquinas de impresión y de materiales, ¿no? Stratasys. Como podéis ver, hay muchos sectores, pero el barquito no está y sigue sin aparecer. O sea, lo que es la construcción naval para el sector para las tecnologías de fabricación aditiva es muy escaso. Cuando yo empecé a ir a este tipo de ferias hace ya 4 años, yo me acercaba a los stands y me presentaba como representante de un astillero. Y claro, se te quedan mirando raro y siempre te decían, pues no vamos a poder meter el barco en la impresora. O sea, eso me lo decían siempre. Claro, te quedabas así y dices, pues sí que está esto mal, está bastante mal, ¿no? Bueno, o sea, llegabas allí, bueno, y hace 4 años se veían, pues eso, mucho muñequito, pero muy poco para la industria, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que no teníamos nada, partíamos de cero. Empezamos con este proyecto, dijimos 3D cabins, porque al principio dijimos, ¡buah, vamos a hacer un timón, una hélice, ¡buah, vamos a romper el mercado! Pero viendo cómo estaba la cosa, dijimos, vamos a ir a algo más pequeño, algo que conocemos y que podamos hacer, por lo menos. Empezamos de cero. En nuestro caso, esto de la fabricación aditiva fue como querer hacer fuego en la prehistoria. O sea, ni teníamos el mechero, ni sabíamos cómo hacerlo. No teníamos ni idea. Y empezamos pues diciendo, vamos a seleccionar algo. Dijimos, vamos a hacer un aseo modular. No sé, lo que hacemos pues allí, pues vamos a hacerlo con una impresora. Pero claro, empezamos a preguntar y no las vendían. No había impresoras de este tamaño en el mercado. Había impresoras pequeñitas, pero grandes no había nada. Empezamos desarrollando una impresora de 3 metros cúbicos para material polimérico. Y afortunadamente una empresa española nos la desarrolló.
y ya la tenemos allí. Hoy en día sí hay ya hay máquinas más grandes, pero hace 4 años había muy poco. En su momento, la que teníamos nosotros fue la más grande que había en Europa, por lo menos. No en Estados Unidos, que ellos sí tienen máquinas grandes, pero aquí fue una de las primeras. Y empezamos a hacerlo, pero claro, ahora tenías que modificar el diseño y adaptar el diseño de lo que tenías para poder hacerlo con fabricación aditiva. Seleccionar el material, ¿qué material cogíamos? Nosotros decidimos coger polímero, no por nada ni por gusto, sino porque el acero es barato. El acero es muy barato y tú tienes que utilizar un material barato, porque yo no puedo venderle a un armador una pieza en titanio y decirle que le va a costar 10 veces más. Va a decir, muy bonita, pero quédatela, no la quiero, a mí dame lo que tenía, ¿no? Entonces decidimos utilizar polímero, que además son tecnologías que tú puedes fácilmente modificar y adaptar a tu proceso productivo. Estos son los que utilizamos, son todos los tipos de máquinas que se pueden utilizar, ¿no? Está FDM, está lo que es SLS con lo que es cama de polvo, resinas, son las que podemos utilizar. Pero claro, los materiales también se pueden crear. ¿Por qué no hay más materiales poliméricos? Porque no hay una industria que lo demande. Si tú lo demandas, te lo van a crear. La industria del plástico hoy en día está muy avanzada. Solamente tienes que pedirlo y decirle que te voy a comprar toneladas de ese material y te lo fabrican. Esta fue la primera máquina que tuvimos. Es una máquina de 3 metros cúbicos que nos la desarrollaron y con ella pues hemos estado haciendo grandes piezas ya para el barco. Este fue el primer diseño de aseo. La Universidad de Cádiz estuvo mezclando varios materiales y composites para poder hacer el aseo. Y estos son todos los temas que te puedes encontrar cuando utilizas impresoras de gran formato. Porque cuando tú utilizas impresoras pequeñas, pues casi no se nota. Pero el warping, por ejemplo, que es esta deformación, en una pieza grande se hace enorme. La pieza se te hace un 8, vamos. Entonces tienes que hacer un diseño y una forma de imprimirlo para evitar este tipo de deformaciones. Otro problema que te encuentras, el cracking. Se te despegan las piezas, como no le des la temperatura adecuada y la velocidad adecuada. En piezas pequeñas casi no se nota, pero en este tipo de piezas de gran volumen se te hace un desastre. Empezamos a hacer el aseo. Lo montamos y aquí se presentó el aseo. Un aseo modular hecho en una impresora. No es que sea una pieza, pero bueno, nosotros no hacemos aseos modulares, pero nos demostramos que se podía hacer, que se podían hacer piezas de este volumen. El segundo proyecto que empezamos se llamó Adibuque y aquí lo que hicimos analizar cuántos tipos de piezas dentro de un barco podíamos cambiar por fabricación aditiva polimérica. Y empezamos a analizar piezas dentro del barco. Evidentemente, para cada zona del barco necesitas un material. Para la cubierta vas a necesitar un material que no se degrade con los rayos ultravioleta, evidentemente. Para lo que es la zona de casco, pues que no se degrade con el medio marino, que aguante el medio marino. El tema de máquinas, porque además sea resistente al fuego y que resista a los hidrocarburos. Y en la zona de acomodación, pues evidentemente resistente al fuego y que no forme humos. Hay una clasificación más que sería buques de guerra. Para los buques de guerra, además, te piden pruebas de choque y otros determinantes, lo que es firma radar y tal. Pero bueno, se complica la cosa, por decirlo así. Esto fue otra pieza que hicimos. Siempre la pongo de ejemplo porque tiene todas las ventajas de la fabricación aditiva. Es una simple rejilla de ventilación. De toda la vida se han hecho en metal. De toda la vida. Esta que está aquí, metálica, es de acero inoxidable. Cuesta 517 euros. Se tardan unos 2 días en hacerla y pesa 25 kilos. Aquella se tardó 4 horas en hacerla. Cuesta menos de 100 euros y además no se oxida. Y pesa 4 kilos. 4 kilos. Y lo más importante en un barco, no se oxida. Que es uno de los mayores problemas que tiene la construcción naval, que las piezas se oxidan. El agua salada es como el ácido para el metal. Esa pieza puede estar años y no le va a pasar nada. Y lo más importante también, podemos cambiar la geometría, que es lo más importante de la fabricación aditiva. Con eso puedes variar el ángulo de las lamas, con lo cual vas a conseguir beneficios.
dentro del circuito de aire. Esto es lo que has explicado. Aquí se imprimió y estas rejillas ya están montadas en barco. En la última serie de petroleros que hicimos, montamos un juego de rejillas. Y están navegando y nadie se ha quejado todavía. O sea, que es buena señal. Esto fue una consola táctica, son 33 piezas, son las consolas que llevan los buques de guerra, pues también la imprimimos y la hicimos. En principio replicamos la misma pieza, pero se puede optimizar. Maquetas técnicas que antes se hacían en madera, pues se hacen con esto. Roeles, que ya están montados, todas estas piezas, todas las piezas que vamos haciendo, las vamos poniendo en uso. O sea, las piezas que hagamos no las queremos tener en una vitrina, queremos usarlas. Maquetas todas las que quieras, tapas de balancines, para motores marinos, también se hacen. Carcasa de un motor eléctrico. Hicimos la carcasa, se le metió el bobinado y ese motor está funcionando. Si no tienes esa pieza hecha en fabricación aditiva, tienes que pedir el motor entero. 2.800 euros que te cuesta y 9 semanas de acopio. Pues tienes parado el pórtico o la bomba que sea, la tienes parada 9 semanas. Pues ya tienes solución al problema. La fabricación aditiva al final es solucionar problemas. Una tapa de escotilla estanca hecha en metal pesa un quintal, pesa un montón. La podemos hacer en polímero, ¿por qué no? Se hace una prueba de estanquidad y listo. Y el último, otro proyecto que estamos haciendo, el 3D Onboard. Aquí lo que queremos es ver los repuestos del barco. Se pueden hacer muchos repuestos con el polímero. Podemos hacer volantes de válvula. Podemos hacer infinidad de piezas, no solo metálicas, sino plásticas que se rompen en el barco, se escanean y se montan, se fabrican y se montan. También estamos probando cómo actúan los movimientos del buque sobre las impresoras, que eso hay que saberlo. No todas las impresoras pueden ir dentro de un barco. Entonces, estamos probando los movimientos del buque y fabricando una plataforma compensadora para poder trabajar a bordo. Para una emergencia, puedes tener una impresora a bordo. Escaneas piezas y la montas. Y el último proyecto en el que estamos liados es el 3D chip, que ya es un proyecto para hacer piezas de gran volumen. De gran volumen. Hablamos ya de timones, bulbos, piezas muy grandes. Estamos ya empezando a hacer todo lo que es el estudio para poder hacerla. Con esto tenemos que contar con sociedades de clasificación, evidentemente. Pero yo creo que se puede conseguir. Estamos montando en el sur lo que es el Centro de Excelencia de Fabricación Aditiva, que será el primero que tengamos allí. No, ahora mismo por la zona no hay nada más. Y allí lo que queremos es esto, acumular en este centro estos conocimientos que vayamos adquiriendo. También tenemos allí en Andalucía el CFA, que es un centro de fabricación avanzado, que está gestionado por la Junta de Andalucía. ¿Y las conclusiones? Pues sí, que se puede, que podemos hacerlo, que no solo tenemos que utilizar material polimérico, podemos utilizar también metálico, pero hay que buscar la tecnología que pueda sustituir a los procesos actuales. Tiene que ser algo económico. Al final, todo se mueve por el dinero, aunque haya otras ventajas, pero podríamos utilizarlo para piezas de gran valor añadido, pero en general tiene que ser barato. Si no, no puede ser. Necesitamos formación. Bueno, formación. Y además empresas que fabriquen piezas, porque nosotros no las fabricamos, estudiamos, pero queremos empresas que nos las fabriquen a nosotros, que es lo que queremos al final. Gracias a todos.